gracias por la invitación a ustedes, obviamente al ingeniero Roberto, muchas gracias. Tanto James Hardy como yo estamos muy, muy agradecidos, muy felices de haber venido. Bueno, les comento un poquito, nosotros somos agentes de la FIFA con acreditación en Hong Kong. Él es James Hardy, yo soy Viviana Guerrero, directora de marketing y comunicación y parte de medios. Nos encontramos, pues nosotros aquí, con muchas ganas de abrir nuestro mercado aquí en Colombia. Nosotros actualmente trabajamos con Malasia, con Corea, con Japón, China y Australia en este momento. Y la idea es poder llegar acá a Colombia, ya que hay mucho potencial, muchas cosas lindas por ver, mucho talento escondido que nadie ha podido notar. Y queremos trabajar, ver qué podemos lograr aquí en Colombia. En el pasado hemos tenido mercado junto con Brasil y con Argentina. Y bueno, gracias a Norberto Pelufo, sí, nos dio la oportunidad de poder tener contacto con el ingeniero. Muchísimas gracias, desde ya hemos pasado un día espectacular. Ya llevamos 2 días acá en Bucaramanga, muy bonita la ciudad, la primera vez. Así que bueno, vinimos por intermedio de Norberto. Estamos súper agradecidos por todas las atenciones, y más que eso tuvimos la oportunidad de participar y ver, estar pendientes en uno de los partidos que tuvimos este fin de semana, el Real Santander versus Bucaramanga, Bogotá, perdón, y la verdad que nos llevamos muchas impresiones. Se ve que el Real Santander está llenísimo de talento, de unos jugadores con un potencial increíble, y la verdad que todas las acciones que ha hecho el presidente presente es increíble, porque nos llamó mucho la atención que hace que los jugadores crezcan junto a él, que tengan un futuro, un rendimiento y un crecimiento no solo personal, sino profesional también. Hello, how are you? ¿Cómo están todos? I'm sorry, I can't speak Spanish, so I only speak English. So Viviana is my mouth. But I'm very happy to come to Bucaramanga here with Real Santander. It's a club with a lot of potential. I see a lot of potential. The president, Mr. Roberto Rodriguez, understands the football, and most importantly, he cares for the people in this area. Muy importante la acción que él hace es cuidar la gente del área y que la gente acá en Santander de Bucaramanga surja y siga adelante. So he gives the players a future. Le da un futuro al jugador. And that's very, very, very important. And I watched the game against Bogota. And I see 4 or 5 very, very interesting players. That have a very, very bright future in the world. Agradecerle la deferencia que tuvieron. Tuve un contacto por Norberto José Pelufo. Estuvimos hablando el viernes vía WhatsApp y nos comunicamos y tuvieron la intención de venir. Les dije, vengan. Se vieron el partido con todos nosotros, vieron el triunfo 2-0, y que cuando yo les iba a explicar sobre el proyecto, ellos me dijeron, no, ven. Me mostraron un programa en donde ya conocen la institución de nosotros en cuanto a los jugadores. Hoy les estuve presentando lo que hemos hecho en los 10 años, 7 años en la presidencia de Eduardo Villamizar y 3 años bajo mi presidencia.
les expliqué claramente qué es la DIMAYOR, qué es la Federación de Fútbol Colombiano y cómo estamos inmersos nosotros siendo socios, y que hay 20 equipos clase A y 16 equipos clase B. Y entendieron un poco cómo es la mecánica en Colombia de fútbol y ya ellos conocían a nuestros jugadores y saben del potencial y del esfuerzo y la valentía que nosotros hemos hecho. En la última asamblea, junto con Gustavo Núñez y asamblea en pleno, tomamos una decisión de buscar en el exterior un partner, buscar en el exterior un equipo que pudiera potencializar nuestro proyecto. Y yo creo que nos hemos puesto de acuerdo, ellos conocen mucho sobre clubes, conocen mucho sobre el mercado, quieren abrir un mercado en Colombia y ofrecimos a Real Santander para llevar a estos jugadores que nadie conoce en la China, en Japón, en Australia, pero que tienen mucho talento, y eso es lo que nosotros estamos haciendo de Real Santander, que se conozca la región Santander, que se conozca el esfuerzo, la valentía, el carácter de un jugador que no es muy alto porque se están buscando jugadores altos, pero que con la calidad que ellos tienen, con la calidad que ellos vieron, no solamente en el papel y en ese programa, sino ver al ser humano, que es lo que nosotros queremos mostrar, porque un deportista de alto rendimiento tiene que primero ser gran ser humano, porque cuando se invierte un dinero tan grande en un jugador, tiene que ser un gran ser humano para que ese dinero se mantenga en el tiempo, porque si es una persona... Perdón, ¿sabes? Quería acotar algo que nos llamó muchísimo la atención con James, y que queremos resaltar, ese profesionalismo, no solo en la cancha, sino como persona, como fue el apoyo que tuvieron con el número 5 que está lesionado, fue José Luis García. Muy, muy bonito con José Luis, la verdad que ver a todos los jugadores frente a la cancha dedicándole con amor, dejando el orgullo a un lado, sino que están todos unidos, eso habla muy bien. La verdad que eso lo queríamos resaltar porque es algo muy bonito y que creemos que gracias a ti y a todo el equipo de trabajo han aprendido no solamente a moverse en la cancha, sino sí, a no olvidar de dónde vienen, y que si en un futuro van a llegar muy lejos, pues sepan también la parte personal. Sí, gracias. Y eso es lo que queremos resaltar. Además de ser jugadores de alto nivel, de alto rendimiento, tienen que ser profesionales, porque de los 25 jugadores, 17 estudian carrera profesional. Eso lo hemos nosotros puesto como una meta. La clasificación, no solamente el talento para nosotros vale, el ser humano. Y cada vez que vamos a escoger y que están en la escuela y pasan las divisiones menores y el equipo profesional, tienen que pasar por todo ese tamiz, porque el ser humano integral, pues en la cancha mostrar el deportista de alto rendimiento, y el que va a invertir en nuestra institución sabe que está invirtiendo en un jugador que es un ser humano, y eso da mucho en el valor de nuestra institución. I formed the company about 7-8 years ago. Creé la empresa alrededor de 7-8 años hace. I played football in Australia. Fui jugador de fútbol en Australia. My brother played in the national team of Australia. Y mi hermano menor también fue jugador de un equipo nacional en Australia. So I have a lot of contacts and connections in Australian football for Así many years. Así que tengo muchos contactos y conocidos desde hace varios años en el tema del y en el campo de fútbol. I am very fortunate and lucky. Soy muy afortunado. To be Australian. Por ser australiano. Because we are very close to the region of Asia. Porque estamos muy cercanos a Asia. Asia is a market that is growing very rapidly in football. Asia es un país que tiene un mercado donde está creciendo de una manera muy rápida. I'm sure a lot of people know a lot of the stars in the world from all around the world are now playing in the China Super League. Conozco bastantes jugadores y mucha gente superstar que ahora está jugando en la Superliga en China. And is one of the most expensive leagues now in the world. Realmente en este momento es uno de los más costosos.
ligas que hay en el mundo. So I was very fortunate to go to Asia. Así que soy muy afortunado de poder estar viajando a Asia. And develop my contacts in the football clubs. Y poder tener como un buen contacto con los agentes de fútbol y presidentes de los clubs allá. Before the big boom happened, before this year's amazing. So I'm very, very lucky to be there. A day in my life is travel. Un día en mi vida es viajar. Around the world. Alrededor del mundo. Is very difficult. Es muy difícil. And not easy, but no es fácil. I do maybe 30, 40 flights. Hago alrededor de 30, 40 viajes every year. Año. International. Internacionales. I travel the world. Viajo alrededor del mundo. I look for players. Y viajo para encontrar jugadores. That I see potential in. Donde obviamente yo pueda ver un buen potencial. And the reason why I travel, for example, to Real Santander. Y la razón por la que viajé, por en este caso, a ver al Real Santander. Is I know that there is very, very good players. Es porque tiene unos muy buenos jugadores. But nobody in the world really knows about them yet. Pero la realidad es que alrededor del mundo nadie los conoce aún. So when I come here with my own eyes. Así que cuando pude venir acá y verlo con mis propios ojos. And I see the players on the field. Y vi a los jugadores en la cancha. I see this is the fantastic players. Pude notar que son unos jugadores fantásticos. Which is why it's very important to travel and to see the players. Por eso es muy importante poder viajar y verlos con los propios ojos. Yo soy Viviana Guerrero, yo soy colombiana, llevo 11 años fuera del país, 9 de ellos en Argentina, soy profesional en marketing y negocios internacionales, muy dedicada a la publicidad, siempre he estado relacionada con el tema de fútbol y hace un tiempo empezamos a trabajar juntos alrededor del mundo. Es difícil, muy difícil, tanto para él como para mí, porque muchas veces el tema del lenguaje es difícil. En este caso, acá en Bucaramanga, en Colombia, es muy difícil para él. A veces cuando me toca a mí estar en países asiáticos es complicado. Culturas, cosas que la gente tiene muy marcada. Entonces ese es un trabajo difícil, pero la verdad que lo disfruto un montón. Yo tengo una parte personal que a mí me mata, que es como lo que le comentaba a él, el tema de cuando apoya a un jugador, ese sentimiento, porque hay muchos que tú ves, he visto jugadores que al ya posicionarse se les olvidan muchas cosas, ¿sí? Y la verdad que yo todavía soy de estas personas que a mí también me conmueve ver el que realmente lo valora. Yo creo que el espíritu es algo que nos apasiona mucho, ver cómo una persona que de pronto tiene todo el potencial, pero no tiene la oportunidad de surgir y poderlo ver es algo que nos da una satisfacción increíble. Lo hablo por mí y yo estoy más que segura que James opina lo mismo. Creo que es una de las grandes cosas que nos apasiona, ver el resultado después de reuniones, trabajos, viajes, culturas. Tantas cosas que se invierten en poder ver el resultado de ese chico que de pronto salió de un barrio que nadie conocía, de una ciudad que no tenía nadie ni idea, y de un momento a otro ver dónde pudo llegar y que a veces es simplemente estar seguro y luchar por los sueños que cada uno tiene.
nuestro siguiente paso es, se vienen muchos contactos, varias reuniones pendientes. Very happy with the vision. Estamos muy felices como con la visión que tenemos del Real Santander. Junto con Roberto, la verdad que muy contentos. I'm very comfortable. Nos sentimos muy, muy cómodos, muy confiados. With everything we discussed here. And the future you will see. You will see. Yo creo que tú también puedes ver un futuro. You will see. Yo creo que aquí todos... Football, as everyone knows, doesn't happen overnight. Success doesn't happen tomorrow. But es algo que no puedes ver el éxito de un día a otro. En realidad es algo que hay que trabajar, que sabemos que lleva un tiempo. No sabemos cuánto, puede ser una semana, una hora, tres meses, un año, pero but when you meet people like, cuando Roberto, nos encontramos con personas como el ingeniero Roberto that think the same as me, que pensamos exactamente lo mismo, you have a very good success. You have good success. Sabes que va a haber un excelente éxito y todo se viene muy bien. And I'm sure, I'm very, very... Estoy muy, muy seguro. Maybe I should not say this now, but I'm very confident that the team can climb to the first division. Me siento muy confiado de que el equipo va a ascender y va a estar en la primera. And compete and play against the big clubs. Y estoy más que seguro que va a tener que jugar con grandes equipos. Like Nacional, Cali, Santa Fe. And really win. Y que van a ganar. It's possible. In football, anything is possible. En fútbol, la verdad que todo es muy posible. That's it. What I learned is there's fantastic footballers and dreams all around the world. And coming here, which a lot of people probably do not come, has taught me that they have fantastic players in this football club. Que una de las enseñanzas, o bueno, lo que pudo aprender un poco es que por ejemplo, no tenía las expectativas que tiene para aquí, para Colombia, por llamarlo de alguna manera. Y en este caso con el Real Santander, vio que hay tanto potencial y tantos buenos jugadores por descubrir que es más como falta de oportunidad. I leave very happy. Y me voy realmente feliz. Yo creo que para mí, yo soy de las que digo que uno si lucha por lo que quiere, todos los sueños que uno tenga se pueden cumplir siempre y cuando uno pelee y luche por ellos. O sea, es tener una constante disciplina, comprometerse en absolutamente todo. Tienen la ayuda de esta gran persona que tengo al lado y yo creo que él ha tenido y ha llegado donde está por eso, porque ha podido luchar contra las cosas malas y dificultades que se le vienen, pero no olvida quién es, no olvida los valores de una familia, no olvida tantas cosas que te hacen como persona que llegas donde quieras, siempre y cuando te lo propongas y luches por él. Entonces a mí la gran enseñanza que me deja este equipo es que la unión hace mucho y van a llegar muy lejos. Bueno, a todos les quiero comunicar, gracias por las palabras de Viviana, de James, en el aspecto que todos me conocen y saben que yo creo en Dios y sé que Dios siempre pone ángeles en el camino. Y ellos son, concluíamos de las reuniones que nosotros estábamos buscando a alguien y ellos estaban buscando algo. Y Dios nos puso en el camino por intermedio de Norberto José Pelufo y de verdad que yo me siento tranquilo apenas yo los llevé a mi casa, les mostré mis hijos, están en mi hotel y sentí que había una confianza, fuimos a comer, fuimos a cenar y parecía que nos conociéramos hace rato. Sí. Y hablamos claramente en lo que ellos ya sabían más que inclusive que yo de Real Santander en cuanto a los jugadores, porque conocen muy bien de fútbol.
Entonces yo quería hablarles de mi jugador y ellos me dijeron, no, de tus jugadores sabemos. O sea, queríamos verlos personalmente. Sí. Queríamos ver que algo deben estar haciendo ustedes porque James me mostraba una estadística de 433 pases de jugadas que yo me sorprendí que existiera un programa como eso. Tengo que reconocerlo. Y él me dijo que da alta tecnología. Y me satisface y me siento feliz y agradecerles a ellos, a Norberto José Pelufo, porque sin él no hubiésemos estado aquí. Y sí, queremos que el mundo conozca lo que hemos hecho en Santander. Y cuando nosotros tuvimos la visión y la misión de crear este proyecto era eso, un impacto mundial, no regional, porque aquí es sencillo hacerlo, pero nosotros pensamos en grande. Con James y con Viviana coincidíamos en que pensamos a 10 años, siempre que nosotros hacemos algo pensamos a 10 años. Eso dice mucho de un ser humano, cuando piensa no en hoy y mañana, sino en 10 años. Y eso es lo que hemos proyectado en Real Santander, agradecerles en nombre del pueblo mangués, de los jugadores de nosotros, del cuerpo técnico, de los directivos, porque ellos están enterados que ustedes están aquí. Y confiaron en que yo los podía ser el anfitrión. Yo los invité a que vieran entrenar el equipo y me dijeron, no, ya sabemos todo del equipo y van a venir y van a estar y tienen toda la disponibilidad y disposición para hacer lo que ellos deseen, aperturando el mercado en Colombia y que fuera piloto sea el Real Santander y estamos dispuestos y disponibles a hacer la ayuda idónea de lo que ustedes están buscando, de lo que nosotros necesitamos y de lo que nosotros necesitamos también. Siempre los negocios lo hemos visto en un gana-gana, que ganen los jugadores que son los dueños del espectáculo, los jugadores, el hincha, los empresarios y la institución. O sea, cuando todos ganemos, todos somos felices.